Por primera ocasión, los halcones centinelas del Cebetis 28 de Cozumel participaron en el Encuentro Nacional Cívico de Bandas de Guerra que se realizó en Huaxtepec, Morelos. Y aunque no pudieron figurar en los primeros planos por lo competitivo del evento, los chicos tuvieron una decorosa intervención, aunque también hubieron algunas fallas a la hora de calificar, lo cual los relegó hasta los últimos lugares, según nos cuenta Gastón Gómez May, instructor de los cozumeleños. Fue un evento bastante grande, con un alto nivel competitivo. Las mejores bandas de guerra del país se hicieron presentes en ese evento. Una experiencia bastante grande, a pesar de que ya había tenido experiencias en otras competencias nacionales y estatales, pues fue una de un momento especial en la cual el Cebetis es la primera vez que participamos. Creo que fue una gran labor, los muchachos se esforzaron bastante para acudir, y pues nos traemos mucho conocimiento que nos va a ayudar a crecer. Desafortunadamente no estuvimos dentro de los primeros 10 en la posición, pero de igual forma hay áreas de oportunidad para la orgánica que se maneja en esos sistemas. Entiendo que al tratarse de muchas bandas y muchos puntajes, muchas boletas, suceden cosas, a lo cual yo ya mandé una protesta aparte del comité organizador, porque mis boletas no estuvieron del todo bien. E incluso se perdieron unas boletas de evaluación que nos afectó totalmente a nuestro puntaje. Entiendo que no aspirábamos a los mejores puestos, pero tampoco a los últimos. No estamos tan mal. Yo considero que estamos en un término intermedio, pero todavía nos falta trabajar mucho. Luego de esta experiencia, Gómez May habló de los siguientes compromisos que tendrán los halcones centinelas. Hay una copa municipal, todavía no tenemos fecha ni periodo, está todavía por definirse la fecha por el comité organizador del municipio, preparándonos para ese evento. Tenemos una participación que nos han invitado los amigos del Colegio Bachilleres, que ahí estaremos apoyándolo en todo momento, y para los que necesitan apoyo, pues estamos disponibles. Así también pretendemos planear un viaje de competencia aquí en la Riviera Maya, que ya estaremos decidiendo a cuál sede participar. Por último, se mostró agradecido por el apoyo de los padres de familia por su plena disposición de llevar a sus hijos a los ensayos y de igual manera por el gesto que tuvieron de ir a recibirlos a su llegada al muelle fiscal en medio de porras, aplausos y portando pancartas de motivación.